Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña notita, vamos a hacer algo de tarariras, vamos a intentar, a ver si estas amigas dientonas tienen ganas de picar. Estamos acá en el sur de Santa Fe, zona de Villa Cañas, El Hortondo, Santa Isabel. Vamos a ir recorriendo distintos lugares, por ahí a lo mejor nos instalamos en uno y si tenemos buen pique vamos a hacer la nota ahí y vamos a ir mostrando los distintos elementos que vamos a ir utilizando. Yo voy a arrancar con un equipito de spinning ahora, una caña de 8 o 12 libras, micro reel, multifilamento, y vamos a arrancar con un señuelito de la línea Payo, en este caso un Candy Crunch, que viene con anzuelo simple. Bueno, yo le modifiqué el último anzuelo, le puse un triple porque por lo menos la experiencia que tuve con este señuelo anda muy muy bien, la tarucha lo toma muy muy bien, pero se pierden muchos piques con ese anzuelo simple atrás. Así que bueno, vamos a comenzar ahora, ya tenemos el equipo armado. Está mi sobrinito acá, Juan Diego, que está haciendo de camarógrafo, ya lo vamos a filmar a él también. Él va a estar utilizando un equipo de bike, después lo vamos a mostrar también. Así que bueno, ya vamos a empezar a hacer los primeros lances. Esperemos que disfruten del programa y de las imágenes y que tengamos buena pesca. Largo. Bueno, acá vamos, el primer pique lo fallamos, acá tenemos el segundo pique de la mañana, una hermosa tararira, como el señuelito, el señuelo de Payo, el Candy Crunch, muy linda, ya la devolvemos, será Juan no cortés, así ya hacemos la devolución. Bueno, vamos al agua. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Bueno, acá estamos con Juancito, una captura de Juan. Muy bien, Juan. Ahí está, ahí está. Thank you.
quieren salir, che. Están muy vitales, tienen mucha energía, che. Sanas las taruchas. Ahí está Juan, la caña doblada. Acá Juan está usando un equipito de bay. Ahí vamos mostrándolo, un reel tipo huevito, perfil bajo. Una caña de 10-15 libras, espectacular esa cañita como trabaja. Y Lobito, que siempre nos acompaña a todas las notas, a hacer todas las salidas de pesca. Muy bien, Juan. ¿Qué estás utilizando, Juan? ¿Una gomita pusiste ahora? Una gomita. A ver, vamos a mostrarla. Mirá, qué hermosa tararía. Espectacular. Bueno, sacar el anzuelito y ya vamos a hacer la devolución. Bueno, estamos filmando la devolución. Lo que siempre le decimos a la gente, hagan pesca y devolución. Si van a llevar para consumo, una, dos, tres, más no. No compartimos la matanza de tararira, porque realmente después le lleva años reproducirse. Mostrando a ver la gomita que usaste, Juan. Te la dejaron media deteriorada. Sí. Con un anzuelito lastrado, Juan. Bien abajo. Un offset lastrado. Perfecto, así la gente ve con qué estamos pescando. Bueno, ahí vamos llegando, una captura de Juan. ¡Ay, largó Juan! Bueno. Estamos avanzando despacito para ver la captura acá de Juan. No, estamos. A caña doblada, ahí estamos, con una hermosa, hermosa tararira. Muy, muy linda, che. Mira qué pedazo de tararira. Está Lobito inspeccionando también, porque él tiene que ver todo. Esa. Tan arisca. Bueno, mostrar nomás y ahí nomás lo devolvemos. Se quiere ir. Dale el empujoncito y. Perfecto. Al agua, guerrera, al agua. ¡Esa! Muy bien. Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades, de superficie, media agua y profundidad. Construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo-cabrera. Remeras Payo Argentina, modelo tararira blue y dorado black, secado rápido, protección UV, 100% poliéster con tratamiento neodry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina.
¡Ay, largó, largó! Bueno, pero de poquito se van activando, che. Ya se van activando. ¡Oh! ¡Espectacular! Es grande esa, ¿eh? Es grande, grande. Pareció más grande en el salto, realmente un salto espectacular hizo. Bueno, una hermosa tararira, che. Bárbaras, sanas están. Bueno, acá sacamos la ranita, ahí vamos a hacer la devolución. Espectacular. Vamos con más. Ya estamos terminando la jornada, estamos cerca del mediodía, mucho calor, está muy pesado. Acá en este caso, bueno, estuvimos probando con algún paseante y algún popper. Tuvimos dos ataques, pero no pudimos concretar ninguna captura. Bueno, sí, yo puse uno de paletita quebrada, este es un raptor. Y a ver si estaban abajo, y aparentemente, bueno, están cazando un poco más activa que ahí abajo. Así que, bueno, una hermosa tararira, que ya la vamos a sacar el anzuelo y vamos a tirarla al agua. Mira, vamos a devolverla. Y acá fue el último final. Bueno, amigos pescadores, final de la jornada. Final de la jornada. Hicimos una jornadita de unas 4 horas, arrancamos 8:15, ya son cerca del mediodía, un poquito pasado el mediodía. Así que la pesca estuvo muy entretenida, hemos sacado muchas tarariras, tarariras medianas, tarariras de un poquito de mejor tamaño, pero bueno, vemos que hay actividad. Han atacado señuelos de profundidad, señuelos de media agua, las clásicas gomas. Probamos con algunos paseantes y algunos popper, pero bueno, hoy no pudimos concretar ninguna captura. Sí tuvimos algunos ataques a los popper, pero bueno, no se concretaron en captura. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de estas imágenes. Como siempre agradecemos a la firma Payo Argentina, que colabora en nuestras notas, facilitándonos todo lo que es indumentaria, gorras, señuelos. También agradecer a Aldo Bigatón, el artesano, nuestro amigo de Laguna Larga, que también nos facilita señuelos para nuestras notas. Así que bueno, amigos, hasta la próxima. Renovado showroom en Casa de Pesca Fresher de Mataderos con excelentes ofertas. Combo de variada con caña y reel más tanza, 3.500 pesos. Todas las marcas y modelos de señuelos para dorados y tarariras. Comprando 3 te llevas 4. Y lo mejor, que podés pagarlo en 12 cuotas sin interés y la primer cuota la pagás en enero del 2021. Pasá por Casa de Pesca Fresher en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos. Podés comunicarte al teléfono 4686-2302. El valle está full, el problema es el de siempre, manija derecha, manija izquierda. Y le doy a dar la opción que ustedes elijan. El reel de 7 rulemanes
pueden elegir manija izquierda o manija derecha. Una caña de un solo pelo de grafito macizo para esta temporada de tararira y de doradillo de 1,65 m. Sirve también para los amantes del kaya. Lo acompañamos, en este caso, con un reel, manija derecha, de 7 rulemanes. La promo es sensacional porque a esto le agregamos el multifilamento, puede ser el bambú, puede ser el waterdo, y le agregamos dos señuelos BML. Entonces, la oferta del combo es 13.500 pesos. Va a ir de regalo un boga grip metálico con balanza de la calidad que es Mori, para no errar pique, una línea con boyas doble T y dos líderes de regalo también para la pesca, para los señuelos que iban dentro del combo. O sea, son 9 artículos: la caña, el reel, boga grip, línea de tararira, líder de acero, multifilamento, señuelo. Todo el combo por 13.500 pesos, que nos llaman por tu programa desde el interior, desde el norte, del sur. Va con envío a cualquier punto del país sin cargo. Nombrando el programa 12 pagos sin recargo. Nos vemos en la próxima. Después de tanto tiempo, un año casi, volvemos a un pesquero muy tradicional de la Ruta 2. En lo personal, quiero mucho el Faro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Recién estamos entrando, ya vimos de la ruta la cantidad de gente. Es el primer fin de semana habilitado para la pesca, así que bueno, vamos a intentar la pesca de pejerrey y también un poquito de tarucha, si es que está activo. Vamos a mirar hoy, este sábado, con compañía del Chino, mi yerno, y mi consuegro Juan. Vamos a hacer unos tiritos, vamos a ver qué pasa. Y bueno, y después le vamos a mostrar a todo el grupo del pescador cómo se encuentra esta laguna. Vamos a ver, todo, pienso que algo vamos a sacar. Hay mucho movimiento en el agua aparentemente, pero llevo dos profesionales de la pesca, así que ellos nos van a salvar el día seguramente. Así que bueno, estamos en la última etapa de entrada. Horario desde las 7. Bueno, son 8 y pico. Ya entraron todos. Allá está el camping ya completo de gente. Con su parrilla, todo el mundo estábamos desesperados por venir. Así que hoy a reventar. Bueno, nos vemos. Chao. Bueno, efectivamente, aquí estamos. En este hermoso pesquero, como siempre, muy bien conservado. Es impresionante la gente que ha venido. La verdad es que todo el mundo tenía ganas de pescar. Y este pesquero, por sobre todas las cosas. Miren las embarcaciones que están llegando. Las que están allá. Y como siempre, acá Germán con toda su gente nos está brindando su generosidad. Y ahora pronto, después, cuando terminemos la pesca, vamos a volar, porque tenemos novedades. Parece que el pesquero El Faro va a incorporar nuevas cosas para la comodidad del pescador. Y sacamos un poco esto, por lo menos nos vemos las caras. Bueno, gente del pescador, seguimos avanzando. Recién llegamos, vamos a desarmar y después filmamos. Gracias. Thank you.
Bueno, acá del pescador en Chichis, esta laguna tan preciosa, miren, segundo ejemplar, gordo, lindo, y unos 30 y algo de centímetros, muy buen pescado. Así que bueno, vamos por más, nos vemos. Y acá viene Juan, Juan también con su pejerrey, muy bien, bien Chichis, bien, bien, mirá, mirá qué pescado se trae Juan, arriba. ¡Ay, se fue Juan, era grande ese! Bueno, gente, aquí estamos, ¿dónde vamos a estar? ¿Qué dijimos en Chichis? El primer pejerrey de medida y algo más, recién arrancamos, así que bueno, pareciera que hay bastante pescadito, vamos a chusmear un poquito, así que el primero. Chau, vamos a ver, vamos por más. Chau. Acá el chino también, Luisito que se va a trabar con la soga del ancla. No importa. Mirá qué pescado está sacando. El sándwich más grande. Mirá lo que es esto, chino. ¿Qué sacaste? Mirá. Muy bueno, ¿eh? Mirá qué pejerrey tiene Chichis. Una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Bien arribita. Muy bien. Mirá, Juan. Qué mirá pescado. Qué pesca, ¿eh? Te pasaste, Juan, Qué compañero de pesca que tengo, Mirá. Chichis. Gareteando. ¿A cuánto? 15, 20 centímetros de profundidad. Mojarra viva. Buenísimo. Otra vez, sí, otra vez. Muy buen pescado, Aquí en Chichis. La verdad, estamos gareteando. 300 metros de la costa. Muy buen pescado. Profundidad, mirá. 15 centímetros. Mojarra viva. Re bien, re bien. Nos vemos. Chau. Bueno, ya nos estamos despidiendo de Chichis. Muy buenos tamaños, entremezclado con chicos, pero la verdad que el año que viene, cuando empiece la temporada de pejerrey, sin duda es para tenerla en cuenta. Aparte está el pasto cortadito, mucha gente que se queda a dormir y a pescar de costa. Muy bien, la verdad, un día espectacular, atardecer hermoso. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagaví. Área Chacas para el aire libre y la pesca deportiva con diseños propios o personalizados, con telas certificadas y autorizadas para este tipo de actividad, diseñadas con filtro UV, antiarruga, hipoalergénicas, antibacterial y secado rápido. Existen prendas para hombres, mujeres y niños. Envíos al interior y a Latinoamérica. 100% industria nacional. Nombrando el programa del pescador tenés un 10% de descuento y además diseños personalizados gratis. Comunicate al WhatsApp
11 22 77 55 59, o visita el Facebook chacas.indumentaria o el Instagram chacas-ind. Tech Delivery, empresa dedicada a la venta de tecnología, servicio de reparaciones de celulares, notebooks y PlayStation, y además cuenta con un espacio de capacitaciones en agilidad y Scrum, Project Management, Safe y más herramientas. Para más información, comunícate al 11 62 79 12 60 o seguilos en Instagram como Tech Delivery-LA. Plan de marketing digital, gestión de redes sociales para aumentar ingresos y clientes, creación de contenido, creación y manejo de página web, campañas publicitarias, atención al cliente y muchas cosas más. Comunicate al teléfono 116-321-7443 o seguime en Instagram como Luli López M. ¿Pesca o no pesca ese señor Paul? Desde el chango. Mamadera. Mamadera. Papá.
Tarucho. Cacho de tarucha, boludo, igual. Cacho de tarucha, igual. Pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pejerrey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Nuevas boyas Puyem.
de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 1166566379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Que es una Flonder modelo LEM, es de 3 tramos, 4,20 m, la verdad que es una caña muy linda. Está en este momento, lo estoy usando con un reel de Redfish, el modelo Storm. A la noche les voy a mostrar que tiene lucecita el reel, la verdad que es muy lindo reel. Y la línea que siempre muestro, la que yo hago para la pesca de corvina, ¿no? Pongo apa, disculpen la complejidad, es el anzuelo, que ya tengo el encarne hecho, el anzuelo, le dejo unos 70 centímetros, le hago un bozalcito acá y le pongo la plomada y después engancho la línea en la madre. Vamos a probar, ¿sí? ¿Probamos? Después le cuento cómo nos va. Bueno, acá primer pique. Corriente. ¿Qué estamos haciendo? Me pongo de este lado por el viento. Tranqui, tranqui. Mucho viento, pero acá estamos con el José Luis. Si quieres llevar, que lleve. Tengo flojo, ¿eh? Porque si no, ¿qué pasa? Revienta todo. Se corta. La cañita como se pone, a ver, para la postal ahí, más lejos. Mirá. A caña doblada. Bien, como verán, tenemos que entrar al barro a buscarla porque está muy lejos. Está muy lejos. Para traerla arrastrando arriba al barro, ¿no? Viene, viene, señores. La primera. Chiquita, chiquita, chiquita. Sí. Vale. Oh.
A ver, mirá. Linda, 4 kilos pesará. Sí. Mirá. Hola. Ahí estamos. Muy bien, corriente. Besito y la devolvemos. No, esta no se devuelve, ¿no? Esta corvina se la quiero dedicar, fuera de broma, al Vasco Insaurralde, de nuevo, porque tenía miedo de olvidarme. Tomá, Vasco, para vos. Mirá. ¡Vamos, Marcelo! ¡Esa! Mirá, 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 mirá. Mirá con qué equipo. Mirá, mirá, mirá. Mirá con qué equipo, mirá. 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 Muchachos de Caraza Pesca. Igual, la cañita esta es muy finita para esta pesca. Pero vamos a tratar de sacarla. Va a costar sacarla. ¿Te sigo? No, que estoy. No. Bien. Dale, Paco. Ahí voy. ¡Esta! Ahí voy. ¿Vamos a limpiarla? Como le dije, con el equipito livianito, mire, mire el plomito. Plomito chiquito. Bueno, José Luis con la cañita chiquitita también está sacando una. Parece que es chicuela, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, hay que sacarla. Trate de embarrar. Oh, dime. Wow. ¿Prende? ¿Saca danza? Sí, es chiquita. Bien, estamos ahí. Vamos que se muestre. Ahí estamos. Sí, ¿no? ¿Pero para el horno? Ahí, correte. Ahí. Espectacular. ¿Continuamos? Continuamos. Ahí sí tenemos otro pique. Mirá, espectacular. Flounder, pesca, camping e indumentaria. Tal masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook
masa para pesca mortal. En las encadenadas, pesca grandes pejerreyes y tarariras junto al guía Matías Siberti, el Coma. Salidas diarias en embarcación tracker de 6,40 metros. Comunicate al celular 11 37 01 90 82 o visita el Facebook Matías Siberti. Ya está en todos los kioscos del país revista El Pato de Noviembre, con relevamientos y notas exclusivas. Pescamos pacúes en Bellavista, dorados en Rosario, tarariras en Sauce Viejo, también truchas en Mendoza y gran pesca en los muelles habilitados de Buenos Aires. Además, homenajeamos a los cazadores en su día, hablamos sobre cuchillos y arquería y mucho más. Revista El Pato. Pedila en tu kiosco amigo o suscríbete a la edición digital de www.revistaelpato.com. Revista El Pato, una revista bien nuestra que no te la podés perder. Sacar, se la voy a dedicar a los chicos de Escardoneros Belgranense. Madre, majo. Sí. Vamos a acá. ¿No? Tal vez salió un poquito mejor, ¿eh? Qué lindo. Hermosa está. Mirá. Oh, buenísimo. Mirá. Ahí está. ¿Y? Buenísimo, Marcelo. Empezaban a salir las mejorcitas. Espectacular. De 900, 8 kilos casi. ¿Vas a ver ahí? Casi 8 kilos. Bien, espectacular. Seguimos. José Luis, ¿qué pasa? ¿Se dio el pique otra vez? ¿Otra? Mirá, ¿qué tiene ese reel ahí arriba? Una luz. Para encarnar. ¿Eh? Para encarnar. Hermoso equipo ese, ¿eh? Bien corvinero este. Bien corvinero. Lo adquirimos en casa Tormach, ¿no? ¿Eh? Funciona. ¿Funciona? Una caña Flounder de 420. Bastante rígida. Con un reel de Redfish, modelo Storm. Y mirá cómo está. Y ahí está peleando José Luis. Mirá cómo pelea. Guarda la caída. Toma, corriente ahí. Mirá. ¿Qué corvina? Así que era chiquita. ¿Con qué equipo? Mirá, qué lindo equipo. Mirá. Muy bien.
Mirá que linda corvina, ¿te saco una fotito? Aguanta un segundo. La vamos acá. Está lejos todavía. Sí. Mirá, mirá cómo se enoja. Mirá. Siempre cada vez que tira, se pone el línea tuyo, no sé por qué. Mirá, mirá. A ver, se cansa, ¿no? Mirá. No, si no, no hace corrida. No hace corrida la corvina. Mirá. ¿Eh? Busca profundidad. Está en la tuya, ¿viste? Mirá que grande está. Sí, sí, pero yo la traigo despacito. Está tranquilo. Mirá que está. Quédate, esta es grande, ¿eh? Quédate tranquilo, quédate aquí. Tranqui, ahí. Ahí está. Este trabajo en equipo. Este trabajo en equipo. Si no es imposible, mira lo que es. Esta corvina. Corriente. Mirá. Mirá. Vamos, acá le... Estaba bien clarito. Esta te faltó hoy. La bala así. Mirá. Ahora sí. Esto es lo que se encuentra acá. En la ría de Ajó. Miren qué corvinita. ¿Eh? Espectacular, ¿no? Espectacular. Mirá. ¿Cuánto pesará? 10 kilos y medio. 10 kilos y medio la bestia, ¿no? Ay, hija de mí. Espectacular, ¿no? Oh, claro que. Esperá. Espectacular. ¿Seguimos? Seguimos. Impresionante amanecer. Una nueva jornada de corvinas negras, la primera del 2020. La verdad que se nos dio para poder venir a pescar hoy y a la vista están los resultados. Así es, la verdad que es muy gratificante haber tener la suerte de poder pescar estos ejemplares. Es un poco sacrificada, ¿sí? Tenés que te embarrás, chupás un poco de frío, pero bueno. Este es el premio, ¿no? A todos aquellos que quieren intentar este año, no se lo pierdan, vengan a la Valle. Como dice el dicho, todo sacrificio tiene su recompensa, ¿no? Y como verán, bueno, sacamos tres chicas que son muy... la verdad que la carne de las corvinas es algo muy rico. Y bueno, tres muy grandes que ya vieron las imágenes. ¿Qué más decir? Un saludo a nuestro compañero de pesca, el Vasco. El Vasco y Zorralde, que nos encontramos ahí en la salida del puerto y nos dijo, bueno, muchachos, ustedes van a pescar mucho hoy, dándonos buenas ondas y acá estamos. La pesca se la dedicamos también a él. Así que para todos los seguidores, ¿qué les podemos decir? Vengan a pescar corvinas a la Valle, no se van a arrepentir. Hasta el próximo video. We'll be right back.